Queridos amigos, los miércoles son de cerveza, es así. Y ya tenemos, obviamente, nuestros invitados de hoy. Bloque, bueno, de cerveza artesanal, donde vamos conociendo productores, donde vamos conociendo apasionados. Y ya tenemos nuestros invitados aquí en el piso, son los creadores, nada más y nada menos que de Erma, esta cerveza artesanal que ya vemos en pantalla. Y ahora vemos, obviamente, a sus creadores. Ahí, en primer lugar, arrancamos por las damas. Erika Méndez, ella, bueno, está estudiando Ciencias Económicas. Y también tenemos el agrado de presentarles a nuestro querido amigo Matías Méndez. También está, bueno, enfrentando la licenciatura en informática, disfrutándola. Ambos son estudiantes, son muy jóvenes, pero tienen este proyecto increíble que es el proyecto de la cerveza artesanal, ¿no? Lo hacen por hobby, pero a su vez también tienen la posibilidad de comercializar a Erma, que ya se ha metido en el mercado San Rafaelino. Chicos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andamos? Te saludo a vos, Erika, primero. ¿Cómo Hola, estamos? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por invitarme. Por favor, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir y gracias por venir también, bueno, Mati. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias también por la invitación. La verdad que hemos escuchado las otras notas y muy interesante este bloque. Está bueno porque nosotros lo que buscamos es justamente que esto se difunda, porque está muy bueno en cuanto a experiencia para compartirlo con la gente, pero también en cuanto a contenido para, a ver, para fomentar el turismo, porque creo que los primeros que vienen a buscar la cerveza es el turista. No sé ustedes si van a coincidir o no esto con esto que digo, ¿no? Claro. Ya que están más, bueno, allí más cerca del cliente. Si bien hay muchos sanrafaelinos que ya vienen a buscar específicamente a Erma, me imagino que hay turistas que van en búsqueda directamente de la cerveza artesanal. Claro, sí, hay muchos turistas que están interesados y es bueno también como una beta comercial que San Rafael tenga otra salida, además de los vinos, se vuelva un nicho de cerveceros. Claro. Imagínate en el momento que vengan, además de visitar bodegas, cervecerías, sí. Eso está bueno. Y se puso de moda, claro, hay que decirlo así, ¿no? Se puso de moda. Bueno, le pregunto a Matías, ¿cómo nace todo? ¿Cómo nace esta idea de hacer cerveza? ¿Quién la llevó a la casa en el caso de ustedes? Bueno, en el caso nuestro empezó con mi papá. En la familia, nada que ver de la rama cervecera. Él se dedica a la informática. Y bueno, un día se le ocurrió, vio un curso de hacer cerveza, de elaborar su propia cerveza en Córdoba de un proveedor. Sí. Entonces decidió anotarse para incursionar en este tema. Y él llegó a mi casa, nos comentó a nosotros lo que había aprendido, fue una semana que estuvo allá. Y bueno, entonces empezamos, trajo material para informarse, todo, y empezamos a elaborar para nosotros. Consumo personal. Claro. Por el Tranquilo, principio ¿no? Sí, empezó así. Mira qué bueno. Costaba porque las primeras producciones eran 20 botellas, entonces para volver a hacer había que terminar eso. Entonces empezamos a abrirnos a los conocidos y amigos también, claro, para que ayuden. Seguro, seguro. Y que ahora son los clientes. Sí, claro. Los primeros, número uno. Esos que están ahí. Erika, te pregunto a vos, ¿y cuánto hace que están con este proyecto, específicamente con Erma? Bien, después de haber estado realizando... Con las pruebas, probando, claro. Claro, sí, para el consumo propio, el siguiente paso era realizar la etiqueta. Claro. Y bueno, más o menos unos 2 años habrán pasado hasta que empezamos a comercializarla, a hacer el marketing ya para ofrecerla, para que sea... Y el logo también, ¿no? Claro, sí, todo. Ese era un tema. Hemos estado probando con varios nombres antes de llegar a este y hasta que quedó Erma. Bueno, buenísimo. Y tiene que ver también con las iniciales del nombre de ustedes, ¿eh? En este caso. Sí, Erma, la verdad que salió, después de estar buscando muchos nombres, cayó la idea sola de juntar las dos primeras letras y justo da también la casualidad de que se parece a la palabra hermanos, así que nos sentimos identificados y salió... Claro, encima no son ustedes dos solamente, vamos a decirle a la gente, ellos son hermanos, son cuatro. Claro. Hay
que están aportando, porque ya también son grandecitos los otros hermanos, ya también lo ponemos a trabajar, ¿o no? Sí, 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 están todos involucrados. Erika, como hermana mayor, sí, los llevas ahí a... A los tres varones menores. Ajá. Bueno, tres varones, única mujer ahí, claro, en el proyecto, me imagino que usted es la que tiene que poner orden, porque si no... Así, así intentamos. Sobre todo en las degustaciones, ¿quién se encarga de eso? No, no, todos, ellos tienen muy buen paladar. Ajá. Uh-huh. Bueno, hay que tener paladar, eso es, sí, cierto, es más, ¿no?, que nada, también eso fue al principio buscar el estilo en el que nos íbamos a enfocar, uh-huh, porque al principio era probar bastante de distintos estilos, distintas formas de elaborarla también, distintas, claro, técnicas, uh-huh, hasta que encontramos la más acorde a nuestro paladar también. Claro, claro. Y en ese sentido, ¿cuál es la técnica que utilizan ustedes? No, nosotros la técnica que usamos es la maduración, la fermentación en 7 días. Nosotros hacemos cervezas Ale, que son de una fermentación a una temperatura un poco más elevada que otros estilos de cerveza. Bien. Las otras son lager, pero las lager necesitan mayor tiempo de fermentación y a una temperatura más baja. La zona esta, la verdad que las lager necesitan temperatura de fermentación entre 4 grados y 8 grados centígrados. Uh-huh. Acá la verdad que es muy poco tiempo en invierno cuando tenemos esas temperaturas. Claro. En cambio las sales van de los 12 a los 18 grados para fermentar, que es la mayoría del año, salvo en verano que se pone un poco complicado. Ay, sí, durante, sí, el resto se puede, claro, hacer tranquilamente. Y le pregunto a Erika con respecto al verano, ¿se vende más o no? Sí, por supuesto, más, sí, el verano explota, agotamos barriles y estamos como locos produciendo, no, uh-huh, no damos abasto. La idea siempre es que la cervecería crezca, estar en permanente progreso, claro, para poder abastecer el verano. Bien, lo que vemos en pantalla... ¿Es una edición que también ustedes tienen en su cervecería o una edición especial? Sí, no, esas las botellas que nosotros hacemos. Las botellas de 330. Sí, perfecto. Uh-huh. ¿También la de litro, me decía, fuera de aire, puede ser o no? Sí, llenamos a los conocidos. Como hacemos barriles, llenamos del barril, recargamos botellas de litro. Pero la comercial es la de 330, que tiene otra técnica de elaboración, o sea, uh-huh, la carbonatación, como se conoce. Bien. La hacemos mediante el agregado de azúcar. Eso te iba a preguntar, o sea, la forma de elaboración, el tema del gas y eso. Sí. Que me explicabas fuera de aire un poquitito. Eso, hay dos formas de agregarle gas. Forzado, que es mediante CO2, un tubo de CO2 se le mete a presión al líquido para que se mezcle y así lograr la carbonatación, como la soda. Bien. El otro sistema es con agregándole azúcar. Ya que la cerveza se obtiene, el alcohol se obtiene mediante la levadura, restos de levadura quedan en la cerveza. Entonces nosotros agregándole azúcar y embotellándola, tapándola, dejándola hermética, la levadura restante que le queda sigue trabajando y eso, claro, es lo que hace que libere CO2. Junta presión en la botella y se gasifica solo. Demanda más tiempo y además le queda la típica borra de la cerveza artesanal abajo de la botella. Claro. Eso no hay forma de sacárselo porque es la misma levadura que generó el gas en la que se deposita en el fondo. Bueno, y le pregunto a Erika, sí, ¿cómo están vendiendo ahora? ¿Sale también el barlito? Por ejemplo, tengo una fiesta con, sí, amigos, sí, sí, digo, quiero pasarla bien, sí, me voy a ir a un lugar así, a un, no sé, por ejemplo, una finca de la Villa 25 de Mayo, y digo, bueno, tengo que llevar una cerveza rica artesanal, quedar bien, va, sí, gente, sí, que compra, ¿no? Nosotros tenemos barriles, por el momento, de 20 litros o, uh-huh, 50 litros, y bueno, el equipo va con los barriles. Perfecto, qué bueno eso, ¿eh? Es muy interesante. Y hacen el pedido ahí directamente, algunos por WhatsApp, por, sí, Facebook. Sí, tenemos una página, uh-huh, en Facebook. ¿Cómo los encontramos? Erma, cerveza, uh-huh, artesanal. Y si no, también por el número de celular. Sí, WhatsApp. Ajá, uh-huh, en WhatsApp. ¿Querés decir? Dígalo. 264-418079. Bien, perfecto. Si no, en las redes sociales, que ya mismo vamos a compartir con ustedes que están de aquel lado. Ajá. Ahí vemos, ¿no? Erma, cerveza artesanal. Es esta, ¿no? Claro, sí, esa que está ahí. Tenemos también otra botella de trigo, uh-huh, que bueno, por el momento no la estamos fabricando porque estamos con las tres principales, pero son 4 variedades. Bien, y acá se estaban presentando una fiesta, ¿no? Sí, fiesta del turismo del vino, una presentación que estuvieron allí. Ajá. Hemos estado el año pasado en un par de
de eventos. Hay que decirlo porque hay gente que también a lo mejor los ubica de ahí, ¿no? Que a lo mejor lo probaron y se quedaron con ganas de más. Antes de estar ahí estuvimos atrás de la dirección de turismo que se organizaban los fines de semana. Ah, estuvo bueno esa movida. Ajá. Había poca gente, pero después la fiesta del turismo mucha gente nos conocía por haber estado ahí también. Claro. Yo me di una vuelta ahí con mi familia y me acuerdo de haber visto todos los puestos de sí, ahí de habían cerveza. Poco, la fiesta ajá. del turismo se estaba. Llenó. Pero ahí atrás de la dirección de turismo sí, habían varios que estuvimos ahí. ¿Esa foto dónde es tomada, chicos? En los reyunos. Uh-huh. Qué lindo, tomarse una herma allá en los reyunos. Lo sí. fresquita, lo han experimentado, me imagino sí, ustedes. Claro, en casa se toma eso. Sí, en casa. Ahí está bueno. Chicos, ¿y qué dice el papá con respecto a todo esto que... Mi papá es el principal. Que empezaron, obvio, que los trajo él la idea, se siente orgulloso, me imagino. O sea, fue lo que que puso, de una u otra forma, el granito ese de sí, arena, es que lo incentivó. Porque ahora siguen ustedes con esto, es fantástico, ¿no? Es uno de los principales motores de este emprendimiento. Sin él no hubiese surgido. Claro. Y bueno, ¿él sigue ya o les dejó la mano sola? En la producción no está, sino más que nada en la parte de venta y promoción y todo eso. Pero sí, él está involucrado. Está muy contento con el tema de la cerveza. Mandamos un abrazo entonces que la cerveza. Sí, a él le encanta. A Don Méndez, claro. Claro. Bueno, genial, qué bueno eso. Chicos, ¿y cuáles son sus favoritas? Te pregunto a vos, Erika, ya que estamos. ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Cuáles son tus preferencias? Esta es la roja, pero bueno, no todos los paladares son iguales, tal vez a él le gusta otra. No, sí, a mí Mati, también. ¿Cuál es tu preferida? La roja, me gusta, porque tiene un cuerpo y además no me gusta mucho el café a mí. Y la cerveza negra tiene ese sabor, entonces claro. No me disgusta tomarla, pero la verdad es que no me canso de tomar cerveza roja. Claro. ¿Momentos en que los toman? ¿Tienen algún momento especial después de...? Después de comer. Sí, después de comer. A veces cuando estamos haciendo toca con el estómago vacío y la verdad que... Claro. Se pone difícil después terminar el día. Claro. ¿Qué horarios de elaboración tiene la empresa? ¿Cómo funciona todo el día? ¿Cómo estamos trabajando? La verdad que cuando nos podemos organizar, porque la verdad que demanda un tiempo continuo, si no bien no es un trabajo arduo, pero lleva sus tiempos y hay que respetarlo. Entonces nos tenemos que organizar los dos para ver si uno puede empezar y el otro después está para terminarla, porque la verdad que demanda unas 5 o 6 horas continuas que tenés que estar solamente, claro. Porque el trabajo no es mucho trabajo el claro. que hay que hacerle. Lo digo también por el tema del estudio de ustedes, claro, o sea, sí. Estudian, hay que dedicarle al estudio, a todo. Sí. En verano por ahí agarramos los horarios donde no hace tanto calor, porque ahí las ollas están hirviendo y se claro. vuelve terrible el calor que hace, pero qué sé yo, por levantarnos temprano, o si no... Quedarnos hasta tarde, empezar tarde, claro. Horarios como eso. Bueno, genial. Hay que decir que es la primera cerveza que nos visita, o los primeros productores que nos visitan, que son del centro. Sí. Porque las demás empresas están ubicadas a las afueras del departamento, y está bueno eso, saber que están en pleno centro, o sea, la fábrica está en pleno centro. Sí, la tenemos ahí en nuestra casa, en la calle San Luis, uh-huh. ahí en pleno centro. Nosotros ahí, la gente, bueno, todos los conocidos van y nos compran o nos llevan las botellas para que le recarguemos ahí en nuestra claro. casa. Bueno, buenísimo. Chicos, felicitaciones por este emprendimiento. La verdad que da mucha alegría saber que sean, bueno, están jóvenes y que estén con este maravilloso, esta maravillosa creación, o sea, su marca ya. Así que, bueno, éxitos para ustedes y me encantaría que la gente los pueda encontrar nuevamente en las redes sociales, que recuerden y demás detalles. Bueno, ¿les parece, muchas gracias y también mucho éxito con este bloque que está, la verdad, muy bueno para todos los cerveceros y los que quieren empezar como emprendimiento a dedicarse a esto. La verdad que les da un puntapié importante, porque todos empezamos igual, tomando la decisión y probando. Y avanzando, bueno. Todo tiene una mística también, creo que todos los que han estado acá han hablado de esa mística que tiene. De ese primer comienzo. Claro, ese primer comienzo, cómo se gestó todo. Y creo que, bueno, está bueno porque esa magia, en el caso de ustedes, la llevó su papi a la casa. Sí. Le dijo, tomen chicos, acá tienen la receta que tienen este... Como este elemento, esta magia. No, fue más que ustedes, nada. ¿No? Lo trajo y a ver, me ayudan a incursionar en esto. Fue claro. Esa fue la pregunta. Vamos sí, por adelante. Sí, fue el principio, sí. Uh-huh. Qué bueno. Qué bueno. Chicos, muchas gracias nuevamente por estar acá. Y bueno, le vamos a proponer a ustedes que nos dejen el contacto también con por otros supuesto, cerveceros, sí. como hemos sí. hecho con todos. Sí, es claro. lo que les pedimos.
hay un montón, así claro. Que tenemos para... Le pedimos dos cosas siempre, degustar sí. La cerveza, sí. Lo vamos a hacer, y después lo otro es que nos pasen el contacto de sus amigos para seguir conociéndolos. Sí, bueno, para son todos muy, muy buena onda. Entre sí. Se juntan, que... ¿no? También sí, se juntan, sí, tienen juntadas, ¿no? Sí, entre... Y también charlamos de qué hace cada uno, cómo lo hace... Claro. Si alguno tiene un problema, lo consulta, porque la verdad que hay veces que... Qué bueno que sean... Te topás contra una pared y no sabés cómo solucionarlo. Y la verdad está bueno tener otros cerveceros que nos damos una mano. Uh-huh. Personalmente buenísimo. Creo que no los conocemos a todos, porque cada vez que me dicen, mira esta cerveza, ah, es nueva. Y conocemos a un grupo de 10 o 15 cerveceros que sabemos claro. Que son... Están hace tiempo, pero siempre hay uno nuevo. Bueno, me quedó una pregunta dando vuelta ahí. En los últimos tiempos, en los últimos eventos que tuvieron, ¿se llevaron mucha herma a los turistas? Sí, hubo bastante. Bueno, la fiesta... ¿Hubo turistas que se llevaron de qué parte del país? Venía bastante de Buenos Aires. Uh-huh. Es que son los que más charlan siempre también. Claro, la sí. Gente de Buenos Aires más abierta. De cultura, sí, lógico. Entonces, la mayoría que nos comentaba, sí, pues, o sea, nosotros venimos de tal lugar y la verdad muy rica, y nos comentan también los estilos que están acostumbrados a probar en sus lugares de origen. ¿Sabes que uno dice, el porteño se la sabe toda, dice, ¿no es cierto?, el San Rafaelino, pero fíjate por qué se la sabe toda, porque el tipo pregunta, claro. El porteño va, pregunta, y preguntar obviamente te da conocimiento, ¿sí? Y te ayuda a tener conocimiento de la cerveza artesanal, de todo, de la fauna, del... Sí. Nosotros somos quizás un poquito más cerrados en ese sentido y no, pero bueno, está bueno eso, el contacto de tener también esa posibilidad de claro, de decir, bueno, la gente de Buenos Aires se lleva a Herma, eso también está bueno, creo, ¿no? Sí. Chicos, muchas gracias nuevamente y bueno, nos encontramos prontito, éxitos para todos los proyectos que tengan. En el futuro tenemos un proyecto, bueno, que para la primavera. Cuente. Estamos por inaugurar un bar, así buenísimo. Que es la idea de que bueno vayan buenísimo. Y prueben nuestra cerveza. Un bar específicamente con cerveza artesanal. Claro. Genial. Nuestra y bueno, de otros cerveceros. Bien, bien. Ya algo hay... local, regional, tipo... Claro. Más. ¿Ya hay ya lugares donde va a estar o no? ¿Posibles lugares donde va a estar ubicado? Sí, ese bar, en la Irigoyen por el Boulevard. Ahí lo vamos a buscar. Bueno, está bueno. Mirá qué dato largo, ¿eh? Bueno, chicos, muchas gracias. No, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes y un saludo para todos. Bueno, muchas gracias. Señores, así pasamos en este bloque increíble de cerveza artesanal. Nos visitó nada más y nada menos que Erika Méndez. Ella, bueno, es estudiante de Ciencias Económicas. Matías Méndez, futuro licenciado en informática. Ambos son hermanos y están apostando a este proyecto, a esta, bueno, gran cerveza que vemos en pantalla, como es Herma, que hoy hemos conocido en este bloque de cerveza artesanal.